Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa. Nosotros aquí esperándolas, por supuesto, para compartir, como siempre, los 30 minutos que tienen que ver con la moda, con la belleza, con la nutrición. Sentirlos lindas, siempre desde adentro, para que eso se vea por afuera, para poder compartirlos con la familia, con las amigas, por supuesto, para estar semana a semana mucho más linda, mucho más guapa. El programa de hoy está lleno de noticias, de novedades, de información para que ustedes puedan tomar nota, para que lo puedan compartir, por supuesto, a través de las redes sociales. Y como siempre, no nos vamos a demorar en esta parte y vamos a dar comienzo al nuevo programa de guapas. Primer bloque de guapas y empezamos a conocer más acerca de la nutrición, de la alimentación, de esas compras conscientes que tenemos que hacer para vernos bien, alimentarnos cuidadosamente, saber qué comprar, qué comer y mantenernos en forma, pero sobre todo saludablemente, hacerlo de manera consciente. Para eso, la licenciada en nutrición Patricia Copatorre toda la semana nos cuenta y nos da todos los tips y los consejos. Ya sabes que podés escribirle y hacerle una consulta o preguntar cuál sería tu temática que nosotros queremos que abordemos aquí y que te demos una mayor explicación. Así que ahora la escuchamos en su micro especial acerca de la nutrición. Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este bloque especial acerca de la alimentación y la nutrición. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los mitos y las calorías de los alimentos. Muchas veces nos preguntamos qué podemos comer en invierno que no me engorde. Pero todos los alimentos tienen calorías, todos. Resulta que algunos tienen más y otros tienen menos. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la manzana tiene 100 calorías. Y si nosotros la comemos, la procesamos y hasta que haga digestión en el cuerpo y se pueda eliminar en algún momento, gastamos 150 calorías. Es decir, que estamos comiendo, nos llenamos, tenemos vitaminas, minerales y de repente estamos gastando 50 calorías más. Entonces es un alimento que tiene calorías, pero es una manzana. Y después tenemos un alfajor que tiene 250 calorías y que lógicamente a la hora de tener hambre tengo una manzana y un alfajor. ¿Qué voy a elegir? Yo, nutricionista, elijo un alfajor porque tengo hambre, ¿sí? ¿Pero siempre debo elegir un alfajor? No. Lógicamente que de vez en cuando puedo darme pequeños gustos y decir, bueno, como un alfajor o esta va a ser mi merienda y me como una porción de torta pequeña o un sábado puedo desayunar con unas medialunas, pero no siempre y no todos los días. Porque ahí es donde tenemos el mal concepto de que los alimentos me engordan. Lo que engorda es el exceso de lo que comemos. Si nosotros necesitamos comer 2.500 calorías en un día y comemos 3.000 calorías de lechuga, estamos engordando 500 calorías. Y vos me decís, pero es lechuga, pero es exceso. ¿Se entiende? Entonces lo que me engorda es el exceso de los alimentos y no el alimento en sí. Lógicamente, como te dije al principio, hay alimentos que tienen más calorías y otros que tienen menos. Para cubrir 3.000 calorías de lechuga, tengo que tener 3 jaulas de lechuga. Para cubrir 3.000 calorías de alfajores, ¿cuántos alfajores puedo tener si uno tiene 300 calorías? Entonces, en cuanto al volumen, va a ser completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar en mi alimentación? Variedad. Debo comer de todo, no debo restringir demasiado determinados alimentos. Saco los hidratos de carbono y no los como nunca más. No, ¿por qué? Porque cuando vuelva a comer un hidrato de carbono, lógicamente voy a aumentar de peso. Gano glucógeno, me voy a pesar, engordé porque comí una tortilla. Nadie engorda porque come una tortilla. Engordás por la acumulación de cosas que vas comiendo. Sobró un poco de arroz y lo como para no tirarlo. Ese día engordaste 100 gramos. Mañana quedó un pedazo de milanesa, nadie lo quiere comer, lo como porque no lo quiero tirar. Ese día engordaste 70 gramos. Y así todos los días van sumando. Y llega un momento donde te vas a pesar o te vas a poner una ropa, que es la ropa modelo, y decir, si este pantalón me aprieta, quiere decir que tengo más panza. Y de repente no te entra. ¿Por qué? Pero si no comí de más, pero si picoteaste o comiste el exceso que estaba quedando, que en vez de guardarlo en la heladera para que sea otro almuerzo, otra cena, o comerlo en otra oportunidad, lógicamente lo sumaste como calorías en el cuerpo. El exceso de calorías se almacena en forma de grasa, la grasa se va donde más grasa tenemos y lógicamente aumentamos de peso. Y
como todas las semanas, también queremos estar conectadas con vos durante toda la semana y por eso lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Nos podés buscar en Facebook como Guapas Programa de Televisión. También nos podés buscar a través de Instagram para lo que tiene que ver con los luquetes, con esos asesoramientos, con esos pequeños consejos que te vamos a dar semana a semana. Me buscás arroba Laura Copatorre en Instagram y seguimos conectadas. Y todas las que quieran participar por premios, por concursos, por cuidados especiales que siempre nos brinda y nos regala Claudia Galindo, nos buscás en el Facebook como Guapas Programa de Televisión. Allí podés compartir nuestros micros, compartirlo con alguna amiga, por supuesto, y participar de estos premios que semana a semana tenemos para todas ustedes. Y guapas, miren con quién estamos. Por supuesto, una vez más, como es de esperar cada vez que viene por Salta, hacerle una nota a la genia de Matilda Blanco para que nos cuente, para que nos diga si estamos bien, si no estamos bien. ¿Qué es primordial? ¿Estar a la moda? Por más que esas prendas que elija no tengan que ver con mi edad, ni con mi momento, ni con mi situación, o elegir y tener un estilo, y por más que mi estilo no sea, tal vez, si está de moda. No, el estilo, bueno, es algo que uno, el estilo, tu estilo propio no siempre va a estar de moda. Es algo que vos conseguiste durante mucho tiempo, lo trabajaste. Y bueno, no tiene que estar, obviamente, no, si vos tenés un estilo, no todos los años va a ser ese el que está de moda. Pero el estilo es algo que permanece, que aún pasando las modas y aún cambiando la tendencia, tu estilo va a permanecer porque es algo que tiene que ver con tu personalidad, es tu ADN. Como que uno la ve y ya reconoce. Son dos mujeres vestidas con Little Black Dress llegando a un evento y vos decís, ¿qué tiene una que no tiene la otra? Es esa sumatoria de cosas que la hacen diferente y el vestido es el mismo. Y no tiene que ver con que si es más linda o es más alta. No, tiene que ver con algo que es más, que tiene más que ver con la personalidad. Y bueno, y con eso que llamamos estilo, ¿no? Que es ese diferencial que tienen algunas mujeres, pero que, bueno, se nace con estilo, uno lo puede trabajar. Claramente, obvio. Y aquella que vos decías, aquellas mujeres dicen, bueno, buscar cuál es su estilo o asesorarse, sí. ¿Por dónde puede empezar? Porque muchas veces dice, bueno, a ver, tengo que tirar todo lo que tengo, volver a comprar de cero. ¿Qué hago? En todo caso, donarlo. Bueno. Pero las cosas, bueno, hay que reordenar el guardarropas cada vez más seguido y pensar que si hay cosas que durante 4 años no las usaste, es probable que no las vuelvas a usar nunca más. Por más que sea un clásico, así que digas. No, un clásico seguramente lo guardás. Un trench, un blazer. Bueno, pero si no lo usaste, verás, tenés que ver, bueno, sí, lo sigo guardando porque creo que esto se puede volver a usar porque es un clásico. Es como la ropa vintage que por ahí va y vuelve, vos le podés poner algo y siempre es un diferencial porque no lo tiene nadie. O es algo que te regaló tu abuelita o que compraste en algún lugar, en un viaje. Pero me parece que, nada, hay como que ordenarse y saber ¿Qué es lo que los colores fuertes? Porque, bueno, pero se vuelve a usar el fluo. Claro. Pero resulta que ahora vuelve oversize, gigante, y antes usaba todo pegadito. Claro. Entonces, sí, lo puedo usar, pero bueno, me lo pongo abajo de algo súper grande y me da un tono de color fluo y lo vuelvo a usar. Y si no da, no da. Claro. No lo usás. Y si no lo usás, lo tenés guardado y ocupás lugar. ¿Para qué? No circule la energía, dicen. Exactamente. Entonces, no. Lo cambiamos, lo buscamos, lo donamos y empezamos por algo más. Ahora está muy de moda lo que tiene que ver con el concepto de los diseños cápsulas, que son esto como los básicos que cada uno necesita. ¿Esos básicos siguen siendo
la camisa blanca, el vestido negro. Sí, sí, los básicos. Toda mujer, todo tipo de cuerpo. Y se van incorporando otros. Siempre, todos los años se incorporan básicos. Hace como 2 años, poquito menos, se incorporaron las zapatillas para todo. Entonces vos te las pones con un traje y estás bien, te las pones con un vestido largo y estás bien, tal vez no con un vestido de paillette, de lentejuelas. Pero me parece que se lo incorporó y para todo, y está bueno, hay que saber con qué texturas, hay que aprenderlo, hay que saber manejarlo, pero se puede. Hay que aprender a armar looks, que es lo más difícil. Exactamente. Es lo más difícil. O tenemos un evento o nos levantamos la mano. Por eso está bueno ordenarse. Y conocerse, pero porque uno tiene que saber qué tiene que hacer con la ropa que utilizas para trabajar, qué es lo que guardás, cómo ordenás la ropa, ¿entendés? Esas cosas son importantes porque al momento de salir todas las mañanas a trabajar, no perder 20 minutos diciendo, bueno, a ver, ¿qué me pongo? Cómo tomarse el tiempo antes para después ya saber. Para después no estar a las corridas. Absolutamente. Segundo bloque de Guapas, y ahora vamos a conocer el mundo, lo que tiene que ver con el asesoramiento de imagen, saber qué prendas combinarlas, de qué manera hacerlo. Y para eso, Roxana Albarracín, que tiene un micro especial en Instagram, que las pueden seguir porque siempre nos da algún consejito, nos envió estos micros especiales para todas las guapas, para aprender a conocernos, para aprender a elegir esa prenda y también a ordenar todo lo que tiene que ver con nuestro guardarropa. Así que, este micro especial y bienvenida a Roxana Albarracín. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero darles 3 tips que son muy básicos, pero que cambian un montón nuestro look. Vamos a empezar primero que nada por la remera, la camisa, el suéter o lo que vayamos a usar. Quiero que noten que con un simple cambio hay una diferencia enorme. ¿Ven cómo tengo puesta mi camisa? Con un poquito para dentro del pantalón. Bueno, ¿ven? Miren cómo queda ahora. ¿Ven la diferencia que deforma mi figura? El corte, en mi caso, yo tengo como la cadera un poco más ancha, entonces siempre trato de disimularla. Y yo pienso, digo, bueno, si la tapo, la dejo, pongo una prenda que la tape y demás, seguramente se disimula. Y lo que pasa en realidad es todo lo contrario. Al ponerla para adelante, suelta y demás, deforma un poco mi figura. Entonces, lo que yo quiero generar es camuflar mis caderas y estoy generando algo totalmente distinto. Entonces, lo que tengo que hacer es darle forma a mi cuerpo. Con un simple touch de subir la remera así y marcar un poquito las curvas, cambia totalmente el look. ¿Qué les parece? Bueno, el segundo tip del que quiero hablar es el largo del pantalón. Muchas veces es algo que no tenemos en cuenta y que la verdad nos ayuda muchísimo a generar una ilusión óptica de estilizarnos, de vernos más esbeltas. Para mí, este pantalón, que el largo, es el ideal, que me llega justo al tobillo, donde deja un poco mi piel al aire. Esa sensación de dejar la piel al descubierto da una sensación de estilizar la pierna y darme más altura. Para mí, es uno de los largos de pantalones que mejor le queda a todo el mundo. Bueno, acá tengo puesto un pantalón que a mí me queda largo y que quería mostrarles cómo genera una sensación totalmente distinta a la de recién. Yo siempre voy a buscar verme más estilizada, que mis piernas se vean más largas, más altas. Con un pantalón que me quede largo, voy a generar totalmente la sensación opuesta. Recuerden siempre que todo lo que sobre, ya sean largos de pantalones o largos de mangas, a no ser que estemos buscando un look oversize, que es otra cosa, va a generar una sensación de achatamiento. En vez de lograr esto que estamos buscando, que es estilizarnos, va a generar el efecto contrario. Así que siempre, por favor, tengan cuidado en los largos de los pantalones, en los largos de las mangas, en los largos de los sacos. Bueno, quería mostrarles cuál es la diferencia que hay entre los largos de pantalones. Bueno, y por último quiero hablarles de este largo de pantalón, que es el famoso largo midi, que está re de moda y que a todos nos gusta porque cuando lo vemos tanto, nos termina gustando. ¿Qué pasa con este largo de pantalones? La verdad que no estiliza mucho, no genera altura. Yo lo tengo puesta con unos flats
Yo tengo una altura de 1,72 m, o sea que, bueno, me ayuda la altura, pero en realidad no me estiliza. Entonces, si quiero usar este tipo de pantalones, mi consejo es úsenlo con taco, siempre. Ahora yo se los muestro así para que ustedes vean cómo quedan. Y acá tienen la diferencia con tacos. Siempre el taco va a estilizar, eso ya lo sabemos, pero sobre todo en este largo de pantalones. Bueno, espero les hayan gustado mis tips. Son tips muy básicos, pero muy necesarios para todos los días y para generar looks que nos ayuden a estilizar y vernos más lindas. Y el lookete de esta semana te lo presenta Ollira y por supuesto tiene un look muy glam. En esta ocasión un vestido en seda en color negro con estampas en colores blancos y grises que lo hace muy sofisticado, a la vez cómodo para esta época del año, para cuando tengas una salida, un evento o un cóctel. Ideal porque lo puedes recontra usar a este modelo porque es muy cómodo y muy bonito, por supuesto. Ollira, ¿dónde lo podés encontrar? En el portal Salta Shopping. Y agradecemos el maquillaje y el make-up impecable, en esta ocasión de la mano de Fanny, pero que es para Vanina Villar Make-up. Así que ahí lo tenés, al maquillaje. Muy lindo, muy sutil y ideal para algún evento especial. Y este fue el lookete de la semana de Guapas. Seguimos hablando acerca de los alimentos y sus calorías. Entonces decíamos que todos los alimentos tienen calorías, a lo sumo el agua no la tiene, la soda tampoco, las gaseosas. Siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Las gaseosas cero o las gaseosas light tienen calorías? Si te dice que están compuestas sin azúcar, lógicamente no tienen calorías. Entonces, ¿está bien tomar este tipo de gaseosas aunque me como una hamburguesa? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque por lo menos reduzco la cantidad de calorías. Si yo me como una hamburguesa y de repente me como con una gaseosa que tiene azúcar, sumo 500 a 600 calorías más en ese mismo momento. Y las calorías de una gaseosa, de un jugo de fruta o de lo que fuese, se hacen panza inmediatamente. Entonces, ¿qué es importante? Lógicamente, tener en cuenta que los líquidos que vamos a consumir con las comidas sean light, que no tengan nada de azúcar. ¿Para qué? Para dejar las calorías a un alimento más concreto. Sí, entonces a la hora de elegir una bebida que no tenga calorías es lo ideal, tanto para adultos como para niños, que no tenga calorías es fundamental, porque estamos consumiendo calorías vacías que se van a hacer panza, que se van a hacer grasa en el cuerpo y que es azúcar pura, y el azúcar no nutre, al contrario, no nos aporta más que energía que se convierte en grasa rápidamente en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que vamos a elegir en invierno? Todos, frutas, verduras, pero vamos a controlar que la cantidad de la que venimos comiendo por vez. Si la cantidad de lo que vos comes sobrepasa tus manos, estás comiendo en exceso. Y si comes en exceso, se va a acumular en forma de grasa en tu cuerpo. Entonces, controlar lo que como. ¿Puedo comer locro? Podés comer locro. ¿Cuánto? Un plato. ¿Puedo comer pizza? Sí. ¿Cuánto? Lo que entra en las palmas de tus manos. ¿Puedo comer empanada? También, pero lo que entra en las palmas de tus manos. Significa que tener una alimentación sana significa también que estoy dentro de una sociedad y que puedo salir a comer y que puedo tomar una copa de vino y que puedo tomar una copa de champán, pero lógicamente siempre midiendo la cantidad que consumo y negociando. Si como un poquito más, mañana como un poquito menos y hago un poco más de actividad física. Pero que esa negociación realmente resulte, porque resulta que todos los lunes vamos a comenzar la dieta y eso nunca sucede. Entonces las excusas no tienen que ser para nosotros, sino empezar a movernos y observar cuáles van a ser nuestros objetivos para poder cumplirlos y así mejorar nuestra calidad de vida.
Tercer bloque de Guapas, no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales para participar de los concursos especiales. Nos buscás en Guapas, programa de televisión en el Facebook, y si no, también lo podés compartir a través de Instagram, buscamos @ Laura Copatorre para seguir todo lo que tiene que ver con los tips, con aquellos consejos, los eventos especiales, también podés participar allí. Ahora vamos a seguir viendo la segunda parte de la nota que realizamos con Matilda Blanco. Ya sabes que vino por un evento especial a la ciudad de Salta, pero nos contó todo acerca de estos trabajos nuevos que tiene que ver muchos que tienen que ver con la moda específicamente, otros con el asesoramiento y también animarse a bailar. Así que todo eso lo charlamos con Matilda Blanco aquí en la ciudad de Salta. Aparte que Matilda no solo, como sabemos, tiene el mundo de la moda, ahora también es jurado de lo que tiene que ver específicamente ahí en corte y confección. A veces soy jurado, pero soy la jefa de taller. Y ese compromiso con los chicos para seguirlos, para mostrar. Maravilloso. Para la verdad que estamos re contentos con corte y confección, porque bueno, ya estamos con la segunda temporada, con nuevos participantes divinos, talentosísimos. Y la verdad que estamos felices y es maravilloso, porque la verdad que el papel que me toca de ser una persona, una jefa de taller muy estricta, pero a la vez, como decís vos, muy comprometida con el camino que están haciendo. Aparte, súper creativos, muy valioso cada uno de los aportes de los chicos, y verlos del otro lado de la pantalla. De lujo, ¿no? Porque fue maravilloso, unos chicos talentosísimos también, el ganador, genial. La verdad que los participantes son el programa, ¿no? Y bueno, maravilloso. Aparte también uno toma ideas de ahí para decir, esto es lo que se puede usar, esto es lo que podría hacer. Hasta incluso uno puede pensar y decir, ah, de esa manera se hace un vestido, ah, de esa manera, o sea, claro. Conocer el detrás de los diseños. También se identifica, ¿no? Claro. La cosa de, ay, qué difícil, ¿no? Bueno, pero verlo ahí, y me parece que está bueno, ¿no? Cómo se hace una moldería, cómo cortan la tela. Ver también cómo el jurado ve los defectos, claro. Que no siempre son para hacerlos sentir mal, aunque se sientan mal porque el ego se siente mal por el ego. Pero bueno, la realidad es que está buenísimo y estamos muy contentos de que sea uno de los programas más vistos. Hermoso, espectacular el programa, es muy, muy, muy lindo. Y tu día no tiene 24 horas, tiene más, porque ahora va a bailar y se va a someter ahí a que te juzguen, ¿no? Y ahora me van a poner puntaje a mí. Ensayamos casi todos los días, menos mañana, pero todos los días. Y me encanta porque tengo un equipo maravilloso, una coach divina, Barbie Majule, un bailarín increíble, Maxi Buitrago, y la verdad que estoy feliz porque, nada, es fantástico, me da mucho nervio, me dan como, hoy hicimos un ensayo de piso, en el, digamos ahí donde va a ser, ay, no sabes el dolor de estómago, terrible, unos nervios. Pero bueno, está bueno, es una experiencia maravillosa, así que estoy contenta de poder vivirla. Así es que Matilda tiene más de 24 horas su día, millones de trabajo, así que primero y principalmente, millón de gracias por venir de vuelta a Salta, como siempre, contarnos y dejarnos linda a todas las mujeres y contarnos sobre todo esto a cada una, de que cada una puede tener un estilo, que no necesitan comprarse de más y que todas podemos ser lindas. Todas pueden estar lindas. Así que muchas gracias. Un placer. Y llegamos al final del programa. Nosotros aquí las vamos a volver a esperar la próxima semana, pero recuerden que a través de nuestras redes sociales nos pueden siempre seguir durante toda la semana, buscar esos consejos, esos tips que tenemos para todas ustedes. Y si tienen ustedes un emprendimiento, un evento, algo que quieran compartirlo con nosotros, solamente nos escriben, nos mandan algún mensaje a través de nuestras redes sociales para poderlo compartir, por supuesto, aquí en estos 30 minutos, como siempre, esperándolas para poderlo compartir al mundo de la moda, de la belleza, de la nutrición, la salud, vernos linda, vernos guapas. Y para eso te espero la próxima semana nuevamente aquí en estos 30 minutos por Multivisión. This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start.
and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? Kill me in the end. Put me back together, I'm still hard.